Vamos a legislar con el pueblo. Gaspar Córdoba. Villahermosa, Tabasco, 27 de agosto de 2012. Vamos a legislar con un alto sentido de la responsabilidad histórica que nos tocó vivir y con una incondicional lealtad hacia el Ejecutivo, teniendo siempre presente el interés supremo del pueblo. Así lo estableció el ingeniero Gaspar Córdoba Hernández, candidato electo y virtual coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la próxima legislatura local. El reto que asumiremos a partir del 1 de enero próximo, es mayúsculo, porque no nada más se trata de revisar y adecuar el andamiaje jurídico que le dé viabilidad y certeza al gobierno del cambio verdadero, sino porque la ciudadanía va a estar muy atenta y nos demanda congruencia, nos pide que cumplamos con los ofrecimientos de campaña. Así lo reconoció Gaspar Córdoba Hernández al reunirse con un grupo de comunicadores afiliados a Compañeros Nacionales de Periodistas y Reporteros Antes de Cristo. CONAPE. Encabezados por el licenciado Alberto Sosa. Ante 15 miembros de esta agrupación, Córdoba Hernández señaló que uno de los retos más difíciles que trae consigo la alternancia, es el del cambio de mentalidades. En el nuevo régimen no podemos seguir actuando y pensando como en el pasado, el cambio debe de ser de forma y fondo, si no, no es cambio, precisó. Córdoba Hernández, también dirigente del partido Movimiento Ciudadano, dijo que la nueva legislatura deberá estar en contacto permanente con la ciudadanía, porque el poder del pueblo nos llevó al triunfo y a él nos debemos y con él debemos de trabajar.